presentamos el editorial, hoy titulado Altamente Preocupante. Las nuevas variantes del virus del COVID-19 reportadas por primera vez en el Reino Unido a finales del 2020 y la asociada a la circulación local en Brasil ya se encuentran en la República Dominicana desde noviembre del año pasado. El hallazgo fue hecho por el equipo de investigadores del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE en muestras tomadas en pacientes que habían dado positivos al COVID-19. Los detalles del hallazgo fueron ofrecidos por el doctor Robert Paulino Ramírez al participar como invitado en la cita con el COVID por listindiario.com. El doctor Paulino Ramírez explica que de 222 muestras positivas del virus del COVID que se tenían guardadas, se analizaron 125, resultando 22 de ellas positivas a la variante del Reino Unido y otras tantas a la de Brasil. Pero a pesar de que los resultados de la investigación fueron remitidos hace dos semanas al Ministerio de Salud Pública, este no lo ha informado debidamente a la población como debiera. Esos datos ofrecidos en esa investigación realizada por UNIBE resultan altamente preocupantes, y más cuando las probabilidades de que la variante de África y la de los Estados Unidos también estén circulando en la República Dominicana. Y lo más preocupante es que la gente anda circulando como si no pasara nada. Hasta el próximo comentario.